Hola, buenas tardes. La verdad es que antes de ayer me calenté, la verdad. Me calenté bastante. Me pasé, como dice Karma, los tres primeros episodios de la primera película, la 3. Tuve como 4 horas de directo. Ay. Y hoy lo que tenía pensado pues era pasarme las otras tres, ¿te imaginas? No, las otras tres no, porque del episodio 4 al 6 sí que son más largos las historias, vaya. Así que tenía idea de pasarme la 4 y la 5. Y mañana pues igual le podemos dar a las misiones estas extra que habían. O sea, mañana le damos al episodio 6. Y a las misiones estas extras que habían. Y podemos hacer también las misiones de cazar recompensas y ya dejar el juego. Las otras tres y Breath of the Wild completo de aperitivo, ya ves. Bueno, una nueva esperanza. Y bueno, por cierto, muy buenas, Frozen. Bienvenido tú también, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Planes secretitos. Ya la música suena distinta, ¿eh? Ya no suena como las precuelas. Episodio 4. Una nueva esperanza. Capítulo 1. Planes secretos. Son tiempos de guerra civil. Las naves espaciales rebeldes que atacan desde una base secreta han ganado su primera victoria con el maligno Imperio Galáctico. Durante la batalla, los espías rebeldes consiguen robar los planos secretos de la arma definitiva del Imperio, la Estrella de la Muerte, sacrificándose todo el equipo de Rogue One. Una estación espacial acorazada con poder suficiente como para destruir un planeta entero, perseguida por los siniestros agentes imperiales, la princesa Leia... ¡No me dejan leer! Bueno, que está Leia por ahí huyendo del Imperio. Muy buena, Fel, bienvenido. Tú también. Recuerdo haberme pasado este y otros Legos en el de PS2. Es que este era de PS2 originalmente. Creo que salió el episodio 1, 2 y 3 primero y luego salió el 4, 5 y 6 después. Y luego juntaron los 6 episodios en un mismo juego. Y mira, los rebeldes con cara feliz. El amigo rebelde. Aquí salió el meme del amigo rebelde. Que vienen. Que viene el Vader. Si no repetía este nivel de pequeño de veces en casa de mi tío porque se bugueaba, rollo. No podía avanzar desde... Había una parte que no podía avanzar, vaya. Míralo, ahí está la Leia. Estoy viendo, ahora que hice de Shinies, Karma, estoy viendo a todo el mundo que le están cantando el Pokémon Arceus. ¿Qué clase de dinero le has ofrecido a Nintendo para que todo el mundo hable bien del Pokémon Arceus? Porque no lo entiendo. Nintendo ha dicho, bueno, os ofrecemos aquí 400 millones de euros si habláis bien de... del Pokémon Arceus, no sé qué. Ha pegado un guantazo al Capitán Antilles, ¿eh? La Leia. Está con muchos los dibujos animados que transmitían Cartoon Network las guerras clon. Esos estaban guapos. Pero ¿sabes cuáles están más guapos? Las guerras clon de 3D. A ver, las de Tartakovsky estaban guapas. Pero es que no tiene nada que envidiar a las de ahora. En las de ahora tiene como más desarrollo. El hecho de que tú dices de que se le da trasfondo al hecho de que Anakin se convierta en Vader y los motivos que le llevan a eso y demás. A ver, a mí me da igual, sinceramente, no lo voy a jugar.
De todas formas. Pero vaya, que mecánicamente puede ser la hostia el juego, pero gráficamente y artísticamente me parece horrible. Eso lo sigo manteniendo. El mundo abierto me parece que está... O sea, que es feísimo, pero vaya. Una cosa no quita la otra. O sea, una cosa no quita a que... Dicen que mecánicamente está bastante bien. Que eso no te lo puedo negar. Mejor el temor a Morrison con 60 años fingiendo que tiene 30. Y haciendo de... Y haciendo de bufeto. Y espérate que no haga de... De Rex y de Cody o algo, ¿sabes? Rollo, lo fichen para hacer de... De unos clones ya adultos, to mayor hasta la polla. Y eso. Seguramente lo hagan. Pero segurísimo. ¡Que vienen, que vienen! ¡Que vienen los Stormtroopers! ¡Invencibilidad! Invencibilidad y... Hostia, es verdad que aquí podías esquivar las balas y todo, ¿sabes? Estaba guapo eso. Te podías quedar en una posición fija y esquivar las balas. Hoy he visto los primeros... minutos del episodio del libro de Boba Fett y ojito, se viene. Se viene, se viene. Se puede venir. La verdad es que la serie de Boba Fett está siendo normalilla. Está siendo bastante, bastante normalita. Creo que el de esta semana es el... El 5, ¿puede ser? Creo que sí. Hay 7, o sea, en teoría, por lo que dijeron, habían 7. Habrían 7, vaya. A ver, Capitán Antilles. Vamos a reventarle la boquita al Darth Vader. Pero no dispares a Darth Vader, hombre. Dispara donde tienes que disparar. Y se escapó el Vader. Pues eso, creo que este es el 5. Yo creo que el único episodio malo que ha tenido la serie, yo creo que es el de... El episodio este que van las motos estas que parecen... El puto Parchís. Yo creo que ese es el único episodio malo de momento que ha tenido. Y porque la persecución esta que hay en el capítulo es horrible. O sea, está tremendamente mal hecha, tío. Van súper lento los coches, en verdad. En la persecución esa. O sea, que de momento para mí ese es el único episodio malo que tiene. Vale, ya tenemos el Jedi auténtico. Ya podemos pasar aquí de mierdas. Porque como aquí además... el tema de minikits. Aquí el tema de minikits... es muy difícil de conseguir, vaya. Y el Jedi auténtico en verdad también. Que no mates al Capitán Antilles. Realmente el Capitán... O sea, estamos alterando el canon otra vez. Porque si abrimos la ventana esta... Vamos a ver cómo Darth Vader... Estrangula a uno. Pero es que en la película al que estrangula y mata es al Capitán Antilles. No mata a rebeldes... Sin sentido, ¿sabes? Ya ves, estaba estrangulando ahí a otro. Una vez más, el juego alterando el canon. ¿Cómo no? A
Aquí es cuando se me quedaba pillado el juego, en plan, cuando jugaba yo de pequeño. Después de pasar esta sala, se me quedaba pillado el juego. Cuando tomabas el control de R2, abrías una puerta y pasabas a la otra sala. Se ve que estaba mal craqueado o algo por aquella época, ¿sabes? Y repetía este nivel 50.000 veces. Y no me cansaba. O sea, a veces petaba y a veces no petaba. Era raro. Aquí el C3PO sí queda más rápido si le reventamos las piernas y eso. Se lo comió. Vamos, R2. El Arturito. Oh, hostia, que se ha llevado al Arturito. Esto estaba guapo, que podías pillar a estos. ¿Cómo era con el cuadrado? Ven aquí. Te moriste. No puedo pillar. Te moriste. Pirim, pim. De hecho, se nota incluso que estos están hechos con un estilo distinto a las precuelas, vaya. Se nota bastante. ¿Eso se reventa con misiles? ¿El qué? Lo plateado, dices. Lo plateado sí, se reventaba con misiles. Esto de aquí sí. Con las bombas que tienen los cazarrecompensas y eso. Aquí tenemos que pillar al C3PO. Pues como no puede saltar. Este es el amigo rebelde, Rebel Friend. Vamos a ir con este, tío. Es el mejor. Amigo rebelde. Como hace tres peo la mierda. Coño, el oficial este. Se lía a hostias el amigo rebelde, ¿eh? Mira, ¿tú dónde vienes? ¿Del balneario? Pues pum, tiro. ¿Verdad? Que aquí creo que abrías una puerta. Bueno, aquí en la Estrella de la Muerte abrías una puerta y estaban todos en el balneario, tú. Estaban todos dándose un bañito. ¿Lo que hacéis saltando? Si os estoy creando un puente de puta madre. Aquí tenías que ser Stormtrooper. De hecho, aquí creo que es donde podías. Sí. Aquí podías abrir distintas puertas. ¿Era aquí donde estaban los? Ah, no, aquí estaban los. Los rebeldes normales. Ah, era aquí, era aquí. ¿Verdad? Aquí es donde estaban todos en la piscina. ¡Míralos! Ahí están. Esta bañera, si eres un Sith, la puedes modificar. O sea, en los. Las partículas esas rojas. Vale, ya nos vamos. El amigo rebelde se va de aquí. Ah, hostia, que tengo que ponerlo con R2. Pues nada, R2 se va. Con el C-3PO. Ay, ahora sí que ha matado a Lantiles.
Bien, nuestra primera pieza del día. Muy buena, Miguel. Como he dicho, me pasaré las dos películas, la 4 y la 5. Porque como estos son más largos que las precuelas, los niveles en sí son más largos. Princesa Leia, Capitán Antilles, amigo rebelde. Y creo que ya porque C-3PO y R2 ya los teníamos de las precuelas. Madre mía, 1 millón de piezas, ¿eh? Eso es rico. No he pillado ni un minikit. Es que en estos niveles apenas pillas minikits. Son como muy difíciles de encontrar. Episodio 4. Una nueva esperanza. Capítulo 2. Por los yermos de Hunland. Darth Vader busca en vano los planos secretos de los rebeldes en la nave de la princesa Leia. El droide R2-D2 ha escapado con los planos de la Estrella de la Muerte y ha descendido al planeta Tatooine. Pero R2-D2, junto a su compañero C-3PO, ha sido capturado por Jawas, pequeñas criaturas carroñeras que comercian con chatarra. El joven Luke Trotacielos, desconocedor del gran destino que espera ante él, busca unos droides para que lo ayuden a la granja en la granja de su tío. Y al acercarse al tractor de arena de los Jawas, su vida está a punto de cambiar para siempre. Apenas te dejan leer, ¿eh? Tienes que leerlo ahí todo bien, si no, no te da tiempo. Ahí está, el Luke Trotacielos. Como se notan los polígonos de la casa, ¿eh? Las caras ahí, clac, clac, clac. Según he leído aquí, R2-D2 le pide al rojo que se haga el estropeado. A ver, es que no sé si lo sabéis, pero hay como un... Hay como... No sé si es... Es como una teoría, pero que al final se desmintió y todo eso. Bueno, no sé si era una teoría o era de un cómic o de algún extracto de alguna novela que decía que el droide rojo ese que dices tú que se estropea adrede tiene en el interior midi-clorianos y el tío, al ver que lo seleccionan a él, él mismo se hace el roto para que pillen a R2-D2 y Luke Skywalker pueda completar el destino de la galaxia. Porque R2-D2 es el que tiene los planos. No es coña. Eso salió como en una novela o en un cómic. El droide ese tenía midi-clorianos dentro. Y se hizo el estropeado adrede por eso. Para que Luke cogiese a R2. Yo leí. Es que R2 se comunica con el rojo y le pide que se haga el estropeado por apoyar. Yo vi justo lo otro. Lo de los midi-clorianos, que es todavía más loco todavía, ¿sabes? Es un droide en plan Jedi, ¿sabes? Y tiene eso, tiene midi-clorianos. Dentro de él. Bueno, es canuto, es el George Lucas. No sé si fue George Lucas realmente quien inventó, bueno, quien puso eso. Aquí los Tusken no son tan amigos, ¿eh? Es que realmente o sea, en el mundo de Star Wars ya te dicen que todos los Tusken no son malos y todos los Tusken son buenos. Hay bandas. Y también depende de cada sitio en el que estén, pues son de una forma u otra. Los droides no pueden ser Jedi porque la fuerza está viva. Pues mira. Cuéntaselo al que decidió pues hacer eso, hacer que un droide tuviese midi-clorianos. Igual si lo buscas en Google te sale. Era algo así, o sea, no sé si era exactamente como lo he dicho, pero me quiere sonar de que yo que sigo a un chaval que es bastante conocedor de tanto del universo expandido como del canon actual.
siempre a veces me suelo pasar por sus directos. Y suele contar algunas cosas de extractos de novelas perdidas y cosas así. El traporro que se fumó tenía midichlorianos, puede ser. No te lo niego. Aquí es una mierda porque en teoría tienes como que matar a todos estos. O sea, tienes que construir esto para que no vuelvan a aparecer aquí Tusken, ¿sabes? Si no, no paran de aparecer. ¿Ves? Aquí una vez que los matas, ya no aparecen. Bueno, igual aparecen, pero más tarde. Que de hecho, o sea, bueno, el tema de los midichlorianos es lo que tú dices, viven en los seres vivos y tal. Pero luego también está lo de los fantasmas de la fuerza. Que lo de los fantasmas de la fuerza no es en plan que tú te mueras y ya eres un fantasma de la fuerza. Sino que tienes que hacer un par de cosas para llegar a ese paso. Lo explican en la temporada 6 de Clone Wars. Lo explican. El Yoda se va a Dagobah y se encuentra con Qui-Gon Jinn ahí. Y le dice lo que tiene que hacer para conseguir llegar a ser un fantasma de la fuerza. ¿Vale? Sí, es un poco eso. Tienes que pasar un examen de fantasma. Que de hecho, supongo... O sea, quiero entender que... en la serie Obi-Wan lo harán. En plan, Obi-Wan tendrá que pasar esa prueba, ese entrenamiento. Porque hasta donde se ha dicho de momento, Obi-Wan nunca llegó a pasar eso para poder llegar a convertirse en un fantasma de la fuerza algún día, vaya. Y Anakin tampoco. O sea, Anakin apareció también al final del episodio 6 y creo que tampoco tuvo ningún este de... De irse a un planeta y demás. Anakin creo que lo tenía, pero en la serie de Clone Wars de 2D, por así decirlo, que pasaba como una especie de ritual, pero tampoco era un ritual de la fuerza, era un ritual de una tribu o algo así. Meterse a algunas setas era algún requisito. Algunas setitas que habían en el planeta de Dagobah. No llego ahí, ¿no? No, no llego. Es verdad, aquí construían los droides estos. Ya ves, no crece la maría, se pudre. Hay demasiada humedad. Y está todo pantanoso y todo. Ahí no puede crecer la hierba. ¿Puedo matar a los yaguas, Tuma? Que me los cargo. Estos sí que son unos hijos de puta, ¿eh? Los Tusken al lado de estos. Los Tusken son unos santos al lado de estos. Estos sí que son tremendos hijos de puta. ¿Esto lo puedo romper? No lo quería decir, pero la verdad es que... Miguel lo ha dicho. A ver, son chatarreros, realmente. A ver, ¿qué había que hacer aquí? Había que levantar esto, ¿verdad? Yes. ¿Pero qué haces, Obi-Wan? Que ya estás mayor para hacer esos saltos. Increíble como en estos juegos apenas pillas, o sea, en estos niveles apenas pillas...
Mini kits, vaya. ¿Era para desbloquear esto? ¿El escudo ese? Ah, no. Era para meterse ahí, vale. Ah, y juraría que esto era para... Sí. Para caer por ahí. Bueno, pues ya está. Nos metemos. Hostia, los droides gonk. Pobrecitos, están explotados, ¿eh? Y se lo hacen gonk. Gonk. En el de Skywalker Saga, en el trailer salió un droide gonk. Pero era como marrón, no era gris. Imagínate. Estás tan tranquilo trabajando de chatarrero y te viene un Jedi a destrozarte el mobiliario, tío. Sí, vi que anunciaron más juegos. O sea, hace un par de días se anunció que iban a hacer un juego estilo Jedi, que ya se sabe cuál va a ser. Va a ser el Jedi Fallen Order 2 seguramente. Luego iban a anunciar un FPS, que es un first person shooter, que ojalá sea como alguna especie de remake canon del Republic Commando, rollo que vayas ahí con los comandos, tío. Porque sinceramente dudo bastante que sea un Battlefront 3 después de toda la gente que acabó hasta la polla del 2, la verdad. O sea, dudo muchísimo, además que creo que la propia EA dijo que no querían hacer Battlefront 3. Se te petó Twitch. Nada, estábamos hablando de los juegos nuevos estos que dijeron que se iban a presentar y demás. Que uno dijeron que era un juego de Jedi, que será seguramente el Jedi Fallen Order 2. Otro, un FPS, que ojalá sea un remake canon o algo así del Republic Commando. Y luego otro tipo XCOM. No creo que sea un Empire at War 2, porque... Por eso mismo, por lo que he dicho, porque dicen que será rollo XCOM. Y el juego rollo XCOM era... Era con vista isométrica y era en plan más de planificar tácticas de tiros que de naves y todo eso. Sí, bueno, pero aparte del remake del KOTOR y aparte del juego este que está haciendo Quantic Dream, que me da muchísimo miedo. Porque para mí eso no son juegos, son películas interactivas. Aparte de esos dos, se dijo que se estaba haciendo un juego de Jedi, un first person shooter y un juego de tactics, vaya. O sea, en plan rollo XCOM. Que seguramente no creo que lo juegue. O sea, no sé que tenga mucha relevancia respecto a la historia y tal. Dudo que lo juegue porque a mí los juegos tácticos, pues eso, tipo XCOM y eso, no me gustan. Pero vaya. No, no, al final dijeron rollo XCOM, ¿eh? Al final dijeron que iba a ser como XCOM. De verdad, que estaban los putos yaguas que te paralizaban los droides. Y no te dejaban moverte los cabrones. Espérate que le voy a explicar al Yagua. A tomar por culo. Pues no, ya dijeron eso. Ya dijeron que iba a ser... rollo XCOM. Yo es que... juegos de estrategia también tampoco me gustan. Yo, a mí me das cualquier juego que no sea de estrategia. Ni de deportes. Y me lo fulmino. No, pero ya dijeron que... Ya dijeron que el Knights of the Old Republic no iba a ser canon. No sé si lo viste eso, pero ya dijeron eso. Y es bastante mierda, la verdad, porque en teoría como que la antigua república como que no influye mucho en el canon actual, ¿sabes? O sea, no se carga nada establecido en el canon actual, creo.
Juraría que no. Y estaría guapo que, pues eso, que lo hiciesen canon, la verdad. Pero, una vez más, pues nada de nada. A ver, el canon actual, más, o sea, quitando las películas, la trilogía de secuelas, tampoco está tan jodido, la verdad. En cuanto a novelas, en cuanto a cómics, en cuanto a videojuegos, en cuanto a series, lo están haciendo bastante bien. De lo que yo pensaba después de verme la trilogía nueva, la verdad. O sea, después de verme el episodio 9, yo ya me esperaba lo que fuese, sinceramente. Realmente, es que realmente si quitas la última película, tío, porque la 7 y la 8 tampoco están tan mal, tío. Viéndolas ahora, tío, o sea, viéndolas ahora y viendo el episodio 9, la 7 y la 8 no están tan mal, tío. Como dijo Qui-Gon Jinn una vez en el episodio 1, siempre hay una mierda más grande. No dijo eso, vaya, pero... Dijo siempre hay un pez más grande, pero vaya. Si hay una mierda, hay una mierda más grande. Mucha gente, tío, se queja. Por lo que tú dices, Karma, de Because Disney. Mucha gente se queja de que Star Wars la ha matado Disney y no es así, tío. Para nada la ha matado Disney porque están sacando, ya que te guste más o que te guste menos, están sacando productos a saco para mucha gente, tanto para los nuevos como para los antiguos, y eso, vaya. Sí, en videojuegos y en series, pues eso, Disney lo está haciendo bastante bien. No me digo yo que Microsoft dudo que compre Disney. A ver, tiene más pasta Microsoft que Disney, pero vaya. Que si Microsoft ha comprado por 70.000 millones Activision Blizzard... Yo no sé por cuánta pasta va a tener que comprar a Disney, ¿sabes? Por, yo qué sé, 200.000 millones o por ahí, ¿sabes? Ya, si sigo hablando de Microsoft, al final me va a comprar a mí también. Va a decir, uy, este tío está hablando mucho de nosotros, habrá que comprarlo. Y habrá que hacerle que retransmita... juegos nuestros todo el rato en su canal. Ya, yo creo que tampoco. Yo creo que Disney y Microsoft no se pueden absorber mutuamente. O sea, tendrían que llegar a una cantidad de pasta. Pero demasiado. Porque es que, quiero decir, si Microsoft compra Disney, Microsoft se queda con Disney, con Marvel, con Star Wars, con Pixar, con Fox y creo que ya. No sé si tiene algo más Disney. O sea, es que es una locura, tío. Una locura. Es imposible. O sea, si llega a pasar eso en algún momento de mi vida o algo, no sé ni cómo puede llegar a ser posible, la verdad. Pero bueno. Ahora mismo, pues eso, ahora mismo tanto Microsoft como Disney son compañías que están más o menos a la par, rollo. Disney en el mundo de las películas y de las series. Y Microsoft en el mundo de los videojuegos. Están ahí.
Diciendo a ver quién la tiene más grande. Qué lento que va, etcétera, es peor, te lo juro, ¿eh? Habrá que cortar las piernas. ¿Esto para qué es, tío? ¿Para ponerlo ahí, Abu? Ah, supongo que para que... No sé muy bien para qué es, pero bueno. Ah, vale, para poner esto, tú. Para subirte aquí. Tengo un mal presentimiento. Ay. Ayer, de hecho, estuvimos hablando, bueno, estuvimos hablando un montón de cosas. Pero estuvimos hablando de las... De las secuelas y tal, que realmente que si... Si quitas el episodio 9 en las películas que hicieron de Star Wars, por ejemplo, para mí tampoco es tan mal. Pero bueno, como siempre digo, para gustos culos, que cada uno tiene el suyo propio. Ese mini kit no lo puedo pillar, ¿no? Creo que no. ...60.000 creo que necesitamos para el Jedi auténtico. De hecho, estamos llegando ya a la casa de Obi-Wan, ¿no? Ahí delante, creo. Vale, Jedi auténtico. Ya estaría. Voy a reventar estas flores y vamos a ir full a por... A hacer el objetivo principal y ya está. Estos eran... Sí, digo, eran palmeras esto. Pues tarda lo suyo, ¿eh? Los Jedi no pueden tener posesiones. Consigue monedas para ser un Jedi auténtico. Ese no me acordaba de que no tenían, no podían tener... Bueno, supongo que posesiones te refieres rollo a bienes materiales, entiendo. ¿No podían tener dinero? Quiero decir, entiendo que sí, ¿no? Porque muchas veces pagaban a peña. Eso sí que lo podían tener. O sea, mucho manda que nos han ido Jedis a los bares de Coruscant, ¿sabes? A tomarse una copita. No, bueno, es verdad. El consejo aceptaba X misiones. Pero también dependiendo del... Ya no solo del consejo, sino de... De lo otro, tío, del Senado. Si el Senado decía que no... Los Jedis decían que no tampoco. O algo así era, creo. Juraría. Pues claro, luego estaba el Palpatín. Y... Al Anakin le decía que sí a todo. Aquí me encantaba porque creo que estaba rollo como... Tenía el Obi-Wan aquí su huertito de marihuana. Míralo, míralo. Van a salir las plantitas ahora. De un momento a otro. Que ya me dirías tú, ¿para qué tienes un huerto en Tatooine? Es un puto desierto que... Se te van a morir las plantas a los 5 minutos.
Mira, tenía aquí su capa y su capucha colgada. Con los calcetines que son rectángulos, tú. Bueno, vamos. Creo que podríamos subir al techo, ¿no? Sí, podríamos subir al techito. A ver, agua hay en Tatooine, pero se seca enseguida. Sí, pues eso de los extractores de vapor los acaban. Allí bebían leche azul, más que agua. Que también te digo. Bueno, ya me jodería criarme en un puto desierto durante 18 años para que luego me digan, no, es que todo este tiempo podrías haberte ido a salvar la galaxia. Y tú, vale, tío. Luego, ¿por qué Luke no se quiere hacer malo, ¿sabes? Si es que le dan motivos, tío. Yo estoy 18 años en un puto desierto muriéndome del asco. Para que luego me digan, ¿no es que eres alguien especial? Le meto el sable láser a Obi-Wan por el culo. Episodio 4, una nueva esperanza. Capítulo 3, el puerto espacial de Mos Eisley. En busca de un piloto que pueda llevarlos al distante planeta de Alderaan, Luke Skywalker y Ben Kenobi viajan con su Land Speeder al puerto espacial de Mos Eisley. Aquí, entre las personas más peligrosas y temerarias de la sociedad de Tatooine, confían en encontrar a alguien lo bastante valiente o impulsivo para que les ayude con su misión de entregar los datos secretos de R2-D2 a la Alianza Rebelde. Pero las fuerzas imperiales están por todas partes. Ya ves, y la maldita Leia viviendo en Alderaan, que era súper bonito, ¿sabes? Ya luego, es un bloque, es la ciudad de Mos Eisley. Aquí mataban a un Yagua, ¿eh? Mira, pum, muertísimo. Le han partido la espalda, ¿eh? A ese Yagua. Guay, el espía, ¿eh? El que era como un elefante. Tenía trompa de elefante. No, sí, se nota que tenían favoritismo por Leia, la verdad. Y eso que ella no era la que tenía que salvar la galaxia. Bueno, si fallaba Luke, sí. Pero vaya. Sí, pasa un poco eso. Por ejemplo, el planeta de Dathomir, tío. Es súper oscuro y súper siniestro. Es donde vienen las brujas y los tíos estos que los esclavizaron. Dagobah tan... Bueno, Dagobah sí, bueno, sí. Es que es un pantano de mierda, ¿sabes? Y anda que no tiene que hacer ahí humedad. ¿Ha venido un Stone Trooper? Se ha puesto como la música de acción, pero no sé muy bien. No nos ha disparado ni nada. Ahora sí, ¿no? Y Coruscant también. Para... Coruscant, pero en los barrios altos. En los barrios bajos es también una putísima mierda. Porque no hay más que delincuentes y... Y tráfico de especias y de todo. Sí. Coruscant es un poco Midgar de Final Fantasy. Arriba viven los putos ricos y abajo está la chusma. Que a nadie le importa.
Y nadie hace nada, ¿sabes? Para intentar ayudar a los de abajo. Y mira que Padme está con el Senado y tal, pero pasando, ¿eh? Diciendo, no, yo me quedo aquí con mi maridito en la zona rica porque soy una senadora. Porque a mí no me pueden ver en los barrios bajos. A ver, es que también con la puta delincuencia que hay en Coruscant, como para que una senadora se meta en los barrios bajos, ¿sabes? Sí, sí, mucho hablar, pero luego bien que viví, ¿sabes? Es que es eso. Se nota que es política. Se nota que todos son políticos. Porque hay cada uno también en el Senado que flipas. Aquí salían más. Si mataba a todos estos. Sí, sí que salían más. Joder, es que... ¡Hijo puta! Ahí. Creo que había que cerrarlo, ¿no? O algo así. Bueno. El Obi-Wan Kenobi, cuidado con él, ¿eh? Que también... Un cabrón. Que lo dije ayer. Mucho Anakin, no te enamores. Mucho Anakin, deja la senadora Amidala en paz. Pero luego bien que te ibas a Mandalore a follarte a la otra. A la Satín, ¿sabes? Anda que no sabe el Obi-Wan. No es tonto. No es tonto ni nada. Ya, bueno, eso sí. Luego aguantó, pero es porque no le quedaba otra, vaya. Porque si no... Si hubiese ido a otro puto sitio. Aquí el Jedi auténtico sí que es bastante difícil de pillar. Este nivel sí que es bastante chungo. Tío, pero por Dios, ¿cuántos soldados van a venir, macho? Llevan sables láser en las espaldas, ¿sabes? Otra vez vienen soldados. Mira, yo estoy hasta la polla ya de que vengan soldados, ¿eh? Me voy de aquí. Si hubiera sido egoísta, hubiera cogido la primera nave y salido de ahí. Ya, pero también te digo... Tatooine es un planeta... Que, bueno, sí, Vader lo conoce y tal, porque es de allí y tal... Pero también te digo, yo creo que Vader tuvo que pensar que Tatooine es el último planeta en el que Obi-Wan estaría. Que también le da un poco indicios de ir, ¿sabes? Diciendo, seguramente en este planeta no esté, porque es el último en el que estaría una persona. Digo, pero claro, eso es motivo suficiente para que esté ahí. Pero vaya. Que te jodan, yo me pido un cualquiera en su lugar. Un poco sí, pero bueno. Opa R2. ¿Y esto qué hace? ¿Esto qué hace R2? Explícamelo. Ah, mira. Bueno. Vader estuvo en Tatooine. Pues sí, igual sería en los cómics que tú dices, rollo de los primeros, porque de los primeros sí que no me acuerdo. De los que sí que me acuerdo más son los de... Darth Vader, Lord of the Sith. Que eran después del episodio 3. Serían los del episodio 4 al 5.
Ah, pues si sintió eso, pues no sería del 4 al 5. En los de Vader, rollo el señor de los Sith. No me suena de que pisaba Tatooine. Mucho poderoso en la fuerza, pero me he pringado, ya ves. Bueno, aquí estaba el de dos patas, creo, ¿no? Sí, bueno, lo montaba yo ahora. Ah, es un cómic independiente, vale. O sea que sí. Seguramente lo hayan quitado del canon o algo. Es que había cómics que a veces los hacían un poco sin sentido, rollo. El cómic este en el que se enfrentaba Obi-Wan a Darth Maul, pero que vale, eso sí que tiene sentido, pero vaya. Lo que no tenía como mucho sentido es que luego el que mataba a Darth Maul era el tío de Luke, ¿sabes? Que lo mataba con una pistola o algo así. Eso realmente era como un fan cómico, algo así raro, extraño, vaya. O como un what if, porque Star Wars también sacaba sus cómics en plan what if hace bastante tiempo. En plan, creo que había un what if de qué hubiera pasado si Darth Maul y Darth Vader se hubiesen encontrado, lo de lo que he comentado ahora también y demás. Es que no sé si llegó a ser un what if realmente o qué es lo que fue, pero algo así era, vaya. Algo así me suena. Ah, se montaba aquí uno, ¿verdad? Montaba primero un Stone Trooper. Eran como historias independientes o algo así. Algo raro era. Vaya. O sea, que no estaba, por ejemplo. Lo que quiero decir es que no estaba ni en el canon anterior, ¿sabes? O sea, si ya el antiguo canon ya ni existe. Estas historias estaban en un canon antes del canon actual. O sea, antes del canon que quitaron, vaya. O sea, imagínate cómo tenía que ser eso. Aquí creo que se podía reventar esto, ¿verdad? Aquí no había nada realmente. Ah, bueno, zona de puntuación doble. Pero aquí apenas pillabas cosas, ¿no? Bueno, tenías esto, pero bueno. Poco más. Hostia, estamos aplastando al TTPO, tú. Al pobrecito. Eso estaba reventado. Vale, no había nada más. ¿No puedo reventar eso de metal, tío? ¿Cómo viene su amigo a defenderle? Cuando claramente va a morir. El mecagallino. Pensaba que podía reventar las cosas simplemente con andar. Por encima de ellas y eso. Hostia, que viene otro, tú. Ah,
Se me acabó el chollo. ¿Qué queda? Encima está. Buah, es que encima hay dos, ¿sabes? Ahora voy a morir. Es que encima hay dos, ¿sabes? Que me cago en Dios. Va a ser un horror esto. Encima no paran de aplastarte. Pues no paran de aplastarte. Y solo puedes hacer esto para... para liberarte de ellos. Ahora quién aplasta a quién, ¿eh? Aún así no voy a conseguir el Jedi auténtico ni de coño. Bueno, no, creo que me queda como la mitad de nivel o así. O sea, creo que queda todavía la parte de Han Solo y eso. Y de Chewbacca y demás. ¿No teníamos que entrar aquí ya? ¿O qué? ¿Qué teníamos que hacer, tío? Ah, vale, que quedaba aquí. Ya estamos otra vez con el puto AT-ST. ¿Ya me abrís la puerta o no me abrís la puerta? ¿Qué había que hacer, tío? Había que... había que romper algo, tío. No había que romper nada, ¿no? Para abrir esa puerta. ¿What? Tenía que reventar eso de metal. Es que no puedo reventarlo, tío. O sea, no, el AT-ST este... no quiere reventar eso, tío. Tío, ¿qué coño había que hacer? No había que entrar ya. Pero que hay otro por aquí, pero loco, ¿cuántos Stone Troopers de mierda hay por aquí? De verdad, ¿eh? Pero ¿cuántos putos Stone Troopers de mierda hay por aquí? ¿Ya me deja pasar o no me deja pasar? Tengo que reventar esto con el AT-ST. Tío, ¿cómo me meto ahí? O sea, vamos a ver. Me estoy dejando algo por hacer, tío. Es que no me estoy dejando nada por hacer, ¿no? Había que meterse ahí. Ahí no había nada ya. No sé qué coño me estoy dejando, sinceramente. Entiendo que... no, pero esto es para poner esto aquí, ¿sabes? Para subir ahí. ¿Qué coño me estoy dejando, tío? No me estoy dejando nada, tío. Tengo que hacer algo con esto. Pero con esto no haces nada. Sinceramente, no tengo ni puta idea de lo que tengo que hacer. No me acuerdo exactamente qué había que hacer. Porque no paraban de aparecer Stone Trooper de estos. Igual me he dejado algo en la otra zona, pero yo qué sé. ¡Ah, ahora se abre la puerta! Joder, a buenas horas, tú. Se abre la puerta, tú. Vale, tío. No sé. Me ha parecido súper extraño. ¿Esto había que dispararle o algo? A buenas horas, tú. Se abre la puertecita, lo dicho. De trepeo ahí el R2 con sombrericos. No podían entrar los droides. Ha disparado primero Grido, ¿eh? Ha disparado primero Grido, yo no digo nada. Esto salía en Rogue One, en la película de Rogue One.
El Chewbacca ahí botando. El antiguo halcón milenario. El primer Lego del halcón milenario que salió. A pegarnos de tiros. Tío, me mata a uno de los músicos porque en teoría son cuatro. Eran como cuatro, creo. Anda que apenas te dicen por dónde ir, ¿sabes? Apenas te dan indicativos de por dónde ir. Joder, el Han Solo no se corta ni media, ¿eh? No para de pegarle guantazo a todo el mundo. Uf, dudo que consiga el Jedi auténtico, la verdad. Y espérate que no hagamos al final una película por directo. Porque todavía vamos por el nivel 3 y son 6, ¿sabes? Llevamos una hora de directo ya. Es que son larguísimos los niveles estos. Si quieres hacer el 100% y tal, son bastante, bastante largos. Vale, por mí mejor, la verdad, me lo solidifico mejor. Ahí arriba no puedo llegar, creo. Uf, es que dudo que consiga el Jedi auténtico en este nivel. Hay niveles que por mucho que destruyas y tal, es casi imposible conseguirlo. O sea, es que de hecho hay niveles que tienes que conseguir como todas las monedas y cosas así, ¿sabes? Ah, pero todas, todas. No tienes que perderte ninguna. Y si te matan además, como me mataba a mí 50 veces antes, y pierdes las monedas, pues eso. Pues peor todavía. Que yo aquí al principio no entendía muy bien, porque no podía pasar por aquí. Porque dice, solo los cazarrecompensas pueden acceder a estas zonas. Y yo pensaba, pero si Han Solo es un cazarrecompensas. No, es un contrabandista. Por aquí puedo pillar esto. Eje. Eje. No, tengo que subir otra vez. Las ratas Wong, tío, por ahí. Y esto creo que es para C3PO, ¿no? Sí. A ver, esto había que reventarlo. Bien, mira, ¿ves? A eso mismo me refiero. Si encima pasa esto, pues claro. No puedo ni conseguir nada. Si no consigo el Jedi auténtico en esta zona, no creo que lo consiga por...
Por eso mismo, porque aquí creo que es como el último sitio que puedes estar ya. Van a poner Lego Star Wars a las 8:30. Ahí en el cine, ¿eh? Nos quedamos ahí a verla. Lego Star Wars a las 8:30 en el cine. Muy buenas, Adrián, bienvenido. Pues justo estamos en el episodio 4 ya. Una nueva esperanza. Y estoy que no voy a conseguir el Jedi auténtico seguro. Vale, ahora soy un trooper. Soy un trooper. Con esto realmente lo que haces es poder entrar por las puertas que tienen como un símbolo de un trooper, vaya. O te reconoce como un trooper, vaya. Pues no van a ser 50.000, van a ser más. Pues sí, van a ser más. Bueno, es que no voy a llegar y me voy a quedar a nada, tío. Lo peor es eso. Lo peor es que me voy a quedar a nada, macho. Pero nada, nada, tío. Vale. Tenía que pillar esto. Aquí en las puertas estas suelen haber cosas. Suelen haber monedas. Es que claro, ahí ya está el final del nivel. O sea, ahí abajo. Creo que hay como una... Bueno, está la zona del arco milenario y... Y aquí ya te pegas con peña. Bien, voy a perder monedas porque he disparado sin querer. ¡Corre! Que no se desperdicien esas monedas. Se van a desperdiciar, pero vamos. Que va, no llego. Son 55.000 yo creo, pero es que no llego. Vale, es que encima eso, encima se me mata. Sí, es el inicio del episodio 4. Estamos ahora en Tatooine. Que es todo el tema de Han Solo y... Y el con milenario cuando escapan de Tatooine. Porque les persigue el imperio. Es que aquí no hay nada, ninguna moneda ni nada. O sea, hemos hecho ya la misión de Leia. La primera, la que está en el Tantive 4. Luego hemos hecho la de que conoces a Obi-Wan. Y ahora pues la de que conoces a los tíos estos. Juraría que si te metías por ahí te podías teletransportar, pero se ve que no. Que a nada me voy a quedar, ¿eh? A 2000 prácticamente. Arriba del halcón milenario no había... Es que, digo, siempre arriba del halcón milenario suele haber... Suelen haber monedas y eso, pero se ve que no hay. Tenemos que matar a este. Es un cobarde. Que este es el que le dice al imperio... ¿Dónde estamos? Y eso. Ahora, muerto. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¡Para adentro! Madre mía, el Chewbacca, tío, tiene unos ojos de encocao. Yo tengo esta minifigura de Tarkin. Mira tu planeta, lo vamos a destruir.
que realmente, o sea, eso es una cosa que en parte no entiendo. Y es que en Rogue One, la Estrella de la Muerte ya la tienen en plan operativa. Con los cristales, estos Kyber para destruir planetas. Pero los planetas no los destruyen a la escala que los destruyen en el episodio 4, por ejemplo. Que básicamente tira el rayo láser y explota el planeta entero. En Rogue One explotaba una parte del planeta. Pero no se veía cómo explotaba automáticamente cuando le impactaba el rayo. Pero vaya. Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Capítulo 4, Rescate de la Princesa. Prisionera en la Estrella de la Muerte, la princesa Leia se niega a desvelar la ubicación de la base rebelde al malvado Darth Vader. Mientras tanto, Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi han encargado a Han Solo que los lleve al planeta natal de Leia, Alderaan. Escapan de las fuerzas imperiales en Tatooine y saltan al hiperespacio. Pero Alderaan ha desaparecido. Su población ha sido víctima de la impaciencia de Darth Vader. En su lugar, solo encuentran la sombra letal de la Estrella de la Muerte. El que dirigió Rogue One, porque aquí se nos estén molestando. A ver, en teoría, entre Rogue One y el episodio 4 pasa un mes. Como en ese mes no hayan desarrollado más el rayo láser y sea más destructible. Vale, pero si no, no sé, la verdad. Si no, no tengo ni idea. Y yo pensaba que pasaba rollo automáticamente después, por el final, de hecho. Pero pasa como un mes, ¿sabes? O sea, el Vader se tira como un mes persiguiendo a la Leia. Eso, quitaos los cascos. Que os vea todo el mundo. ¡Claro que sí! ¿Qué podría salir mal? En la película se los quitan, pero se los quitan cuando están a resguardo, vaya. El Vader ahí ha sentido al Obi-Wan. Vale, aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, está esto. Y ya. Este concretamente creo que es del 2010 para arriba. Voy a mirarlo, a ver. O sea, es que salieron los originales para Play 2 y luego como que juntaron los 6 en un mismo juego, añadiendo cosas nuevas y demás. The Complete Saga. Este salió, juraría que salía como 2007, vale. Este salió en 2007, pero los primeros salieron para la Play 2, pues supongo que por el 2004 o 2005, por ahí, supongo. Aquí sí que te pones el casco y vas normal, ¿sabes? Se lo voy a poner también a Luke. Sí, 2007, hace ya bastante, bastante tiempo, la verdad. Aquí tirabas a los pilotos, tío. A los pobres pilotos. Esto creo que era para un mini kit. Vale, ya está. Todos muertos. Ah, mira. Y ahora pillaba
Ahora pillaba el minikit así, ¿no? Yes. Que no quiero que juegues a la grúa, Obi-Wan. Que no quiero que juegues a la grúa, loco. Que quiero que controles a Han Solo. Y aquí, como tenemos el casco, decimos... Hola, buenas tardes. Aquí hay soldados. Ah, sí. Aquí esto están diciendo, ¿por qué coño matan a los nuestros? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, o sea, este juego lo tengo en físico, de hecho. O sea, de hecho. Y está aquí abajo. No sé si lo puedo sacar. O sea, lo tengo en disco, o sea, lo estoy jugando desde Steam, vaya. Lo tengo aquí. El puto juego, ¿sabes? Que te voy a poner lo de Games for Windows Live, que no tiene de años eso. Ni nada. Introduce el disco en la unidad de disco. Ve aquí, pues selecciona unidad de disco. Haz clic derecho en la unidad de disco. Explorar. Y luego, bueno, el exe y todo eso. Y aquí está el disco. Aquí dentro. Está el disco. A ver, ahora también venden juegos de PC para... en físico y tal, pero realmente ahora te dan la key para Steam y ya está, ¿sabes? O sea, o metes el juego para que se registre la key y listo. Pero antes los juegos estaban en los discos. Este juego estaba en el disco. No tenías que registrar ninguna key ni nada, vaya. Creo que cuando me di cuenta de eso... creo que fue con el Lego Star Wars, el del episodio 7, que me venía una key y digo, ¿qué es esto? Digo, ¿qué está pasando? Y ponía que era una key para activarla en Steam y digo, joder, chaval. Que ya no te viene ni... o sea, el disco que te viene ya simplemente es para activar una key. Y ese creo que fue el último juego que me compré físico de PC. Aquí había que hacer algo. Mírala. La pose que tiene. Me acuerdo que vendían una versión física del Destiny 2 y solo venía un código para descargarlo. Es que es eso. Poco a poco ya solo te ponían, pues eso, el código. Para ponerlo en Steam o donde fuese. Aquí conseguir el Jedi auténtico también va a ser una locura. ¡Ay, Dios! Hostia, y ahora pillo esto, macho. Ahora pillo esto. Bueno, voy a intentar... ¿Este no atrae a las piezas? Ah, sí, sí que les atrae un poco. Ah, pero lo he dicho de aquí a que... Vale. Me acuerdo que vendieron una versión física de Destiny 2. Ah, bueno, eso lo he leído, vale. Aquí tenemos que ayudar a Obi-Wan a que nos construya el puente este. Yo la verdad es que Destiny 2 nunca lo he probado. O sea, bueno, Destiny en general. Y mira que... que estaba hecho por Bungie, que son los que hicieron el Halo y tal. Pero nunca me acabo de hacer tilín, ¿sabes? Nunca me acabo de llamar. Los por un leaset, sí. El 1 me pareció la hostia, el 2 me pareció que ya se iba de madre, en plan.
El pavo este tenía unos poderes sobrenaturales. O sea, la fuerza ya no era una cosa. En el primero todavía tenías cosas que podías permitírtelo. Pero creo que era en el 2, en el que estaba la escena. No sé si era en el 2 o en el 1. Era que estaba la escena esta que cogía un destructor estelar desde un planeta y lo estrellaba contra el suelo. No sé si era en el 2 o en el 1, la verdad, pero bueno. Era una fumada eso que no veas. Y me acuerdo que cuando subí esos vídeos a YouTube, la gente me preguntaba, ¿cómo lo has hecho? Estoy 50 años para hacer esto en PC, no sé qué. Y yo simplemente lo he hecho, no sé, me ha costado lo suyo, pero al final lo he hecho. Ya te lo avisaban en el título. No me acuerdo qué título tenía ese vídeo, la verdad. Hostia, de PSP. Bueno, yo realmente el poder de la fuerza lo tenía en Wii. O sea, el primero que jugué lo jugué en Wii. Y tenía los personajes, estos desbloqueables y demás. No sé si en el de PSP también estaba. Pero rollo, llegaba un punto en el que podías jugar con. O sea, eran skins, realmente. Porque luego en las cinemáticas no salía. No salía la skin que habías elegido, sino que salía en el gameplay. Aunque técnicamente la versión de PSP es la misma de PS2, supongo, sí. Aunque también habían juegos que hacían un poco eso, en plan. Algunos juegos de PS2 y cosas así eran muy diferentes a los de PSP para que la gente se comprase distintas consolas y eso. Había una misión en que controlaba a Vader y era la escena de Vader versus Luke del episodio 5. Hostia, pues eso no me acuerdo. Eso en el de Wii, no me acuerdo de vivirlo. Madre mía, mira, el ejército de España, ¿eh? ¿Cómo van ahí? Pum, pum. Uno, dos. Uno, dos. Aquí no tengo casco para ponérmelo. Ah, lo tenía aquí, creo. Yo me acuerdo que. Es que habían distintas versiones. Porque. Creo que estaba la edición normal y luego estaba la edición Ultimate Sith o algo así. Que te añadía cosas de las películas, rollo. Te cargabas a Obi-Wan. Te cargabas a Luke. En plan, hacías que Luke se volviese al lado oscuro. En el episodio 5 se volvía todo loco. Y no sé qué más. The Goat, la cabra. Muy buenas, Caxpis. No sé si es español. Pues si es español, bienvenido. Y si no, pues no sé cómo hablarte. No, no, no lo recreen. Espero que o sea, en el nuevo juego lo recreen, la verdad. Porque estaba guapa esa escena. Esto era para subir. Esto era para bajar, ¿dónde? ¿A las celdas ya directamente? Creo que sí. No voy a conseguir el Jedi auténtico aquí tampoco. De hecho, eso ya ha pasado en la rollo. Creo que no lo recrean porque ya debió de pasar. Aquí creo que era donde estaban todos en el balneario, ¿verdad? Míralos, aquí están todos. En el balneario, tú. Ahí están. Esa escena sí me hacía reír, la versión remasterizada de 2011, cuando le ponen, sí, le ponen el gong este de sonido. Eso se ha parodiado también en el Battlefront 2, en el menú o algo así. Creo que había también una situación parecida. En Clone Wars también se parodió, por así decirlo. Que el Rex se pegaba con el casco en una viga. Porque no veía nada, estaba oscuro. Y.
Y no sé en qué otro sitio se ha salido la referencia esa, vaya. Pero ha salido como en varios sitios. What? A ver, Luke. Ahora sí. Aquí no está. Mira que vienen. Y ahora vienen. A ver si podemos conseguir al Jedi auténtico simplemente por conseguir moneditas aquí, vaya. Ojo, puede ser, ¿eh? Se puede venir. Anda, mira. Este bailaba, ¿no? Míralo. ¿No bailaba? Pensaba que bailaba. Hasta luego. ¿Te imaginas un Lego de Mandalorian? Pues básicamente, seguramente suceda. Porque en el juego de Skywalker Saga creo que iban a meter un DLC. Que son las típicas misiones estas que te vienen después. Y una iba a ser... O sea, ponía Mandalorian Season 1. Y en otra ponía Mandalorian Season 2. O sea que seguramente haya misiones de Mandalorian. Salía eso, salía Rogue One también, salía... la película de Han Solo y la serie de Bad Batch. Pero no sé si todos eran misiones o son solo DLCs de personajes. Yo espero que sean misiones. Yo creo que de Mandalorian serán misiones y de Bad Batch igual. Igual lo de Rogue One y lo de Han Solo sí que son personajes. Pero estaría guapo que todos fuesen misiones. Estaría muy guapo, tío. Me quedaba nada, tío. A nada de conseguir el 100%. Es que aquí son muy difíciles de conseguir el Jedi auténtico. Episodio 4. Una nueva esperanza. Capítulo 5. Huida de la estrella de la muerte. Luke Skywalker, Han Solo y Chewbacca han rescatado a la princesa Leia de las garras de Darth Vader y sus tropas imperiales, pero ahora deben encontrar una manera de salir de la Estrella de la Muerte, ayudados por el droide R2-D2, que puede conectarse remotamente con los sistemas de control de la Estrella de la Muerte, consiguen abrirse paso hasta el Halcón Milenario. Mientras tanto, el caballero Jedi Obi-Wan Kenobi se acerca a su destino final. La Leia está normal, ¿sabes? Igual solo hago el episodio 4, ¿eh? Igual hago directos cortitos, rollo episodio 4, episodio 5, episodio 6. Y ya está, ¿sabes? Es que tampoco me quiero quedar a medias del episodio 5. Vaya. Me pegó una hostia. Vale. A construir. Aunque realmente del episodio 4 me queda poco. O sea, me queda esta misión y otra. Esta no me acuerdo cuánto de larga era, pero vaya. La última es cortísima, porque es la del ataque a la Estrella de la Muerte. Me hace gracia que, por ejemplo, aquí me pongo un casco, ¿sabes? Y ya soy un trooper y ya no me disparan. Ya no me pueden disparar. ¿Esto para qué era, tío? Ah, era para poner el gancho en distintos sitios. Qué bien. ¿Ves? No me disparaban. Si tenía el casco puesto, no me disparaban.
A ver, es que ayer en verdad hice como 4 horas de directo. O sea, ayer no, antes de ayer. Hice como 4 horas de directo. Y como realmente ya he llegado a las horas estas que me pide Twitch al mes, pues me da igual hacer un directo de 2 horas o de esas. Pero esto realmente creo que ya no lo puedo destruir. O sea, no puedo. No. Ya no lo puedo usar esto, tío. Y esto. Bueno, claro, esto tengo que mover esto. No puede. Ah, vale, pensaba que no podría meterlo por ahí. Ahora sí. Ya, pero no llego, ¿no? O sea, le tiene que dar a alguien, entiendo. ¿Cómo? ¿Puedo bajarlo más, no? Ah, creo que los personajes femeninos saltaban más. No. Aquí no. Ah, vale, no. Vale, ya sé para qué es. Ya sé para qué es. Que claro, aquí, si pillabas esto, llegabas justo ahí, ¿sabes? No llegaba hasta el final. Es que lo he dicho, aquí tienes que conseguir todas las. O sea, te hacen pillar todas las monedas. Realmente quien. O sea, cualquiera que lleve un blaster puede hacer el este del gancho, vaya. Vale. Sí, pero necesitamos. Vale. Necesitamos lo del trooper este. Esto se podía volver a activar. O si lo hago bien, sí. Si no, no. Ah, pues igual no. Sí, sí que jugué al Battlefront 1. Sí. O sea, no. Pero al 2 sí. Me pasé el modo campaña y demás. Y estuve bastante tiempo dándole al multijugador. Estuve bastante tiempo. De hecho, cuando empecé a jugar al multijugador del Battlefront 2, creo que fue cuando metieron a los comandos. Que dije, joder, por fin algo interesante, la verdad. Van a meter comandos en el juego. O sea, comandos, rollo, la clase comando, vaya. La que son como los clones especiales, que son la élite de la élite. Hasta ese momento apenas jugaba, la verdad. Pero al uno no jugué mucho, no llegué a jugar mucho. No los puedo tirar, tío. Y es lo que estábamos comentando al principio del directo, que no sé si viste que EA anunció que estaban haciendo 3 juegos nuevos. Uno que era un juego Jedi, que ya sabemos o menos cuál puede ser. Luego un juego en primera persona shooter. Y luego otro que era rollo Tactics. Tipo XCOM. Dijeron que estaban haciendo esos 3 juegos. Aparte de los que ya se habían anunciado. Yo le di más al multijugador del Battlefront 2, pero no jugué la campaña. La empecé a jugar en noviembre de 2019 porque sacaron la Celebration Edition. Yo no me acuerdo cuál me compré. No sé si me compré la normal y luego ya me vino la Celebration esta, pero vaya. What? Pues si le hemos dado a la vez, ¿no? Tío, aquí es imposible conseguir el Jedi auténtico, ¿eh? O sea, es imposible, tú. No voy ni por la mitad y creo que ya se va a acabar el nivel.
Bueno, aquí me dan moneditas. Azules al menos. Los Death Troopers rojos. Yeah. Yo es que como apenas iba... O sea, apenas jugaba rollo... Apenas jugaba con los rebeldes y con la resistencia y la primera orden. O sea, yo era más de ir con la república. O sea, yo jugaba todo el rato. La época de las guerras clon, vaya. Dicen que va a salir este año, pero... Dudo bastante, la verdad. O sea, es que... No sé, tío. No han enseñado tráiler ni nada, ni teaser ni nada en el... En lo de los Game Awards no enseñaron nada. Me parece súper raro que quieran que salga este año, vaya. Yo al principio creo que jugaba... La época de la resistencia, la primera orden. Porque creo que era por lo que estaba de moda por aquel momento. Y luego metieron las guerras clon. Porque las guerras clon no estaban al principio, creo. Bueno, ya ni consigo el Jedi auténtico, ¿sabes? Me he quitado ahí de piezas, pero vamos. O sea, al principio eso. Al principio estaba lo de la primera orden y todo eso. Y luego ya metieron las guerras clon. Puede ser que lo anuncien en el E3 de este año, la verdad. Ojalá. En el E3 o antes del E3. Estaría también bastante guapo. Un anuncio sorpresa por la... Por la Star Wars Celebration. Creo que era por mayo o algo así. La Star Wars... Sí, al final se celebra porque la del año pasado no se llegó a celebrar, creo. Podrían enseñarlo ahí. Y todos los otros juegos que quieren sacar y eso. Joder, ¿me podéis dejar ponerme un puto casco de trooper? O sea, por favor. Es que no me dejan, ¿eh? Tío, ¿por qué hay tantos putos soldados, tío? O sea, ¿me lo explicáis? Basta ya, ¿no? Pues eso, igual lo enseñan ahí. Que ahí tienen que enseñar cosas tochas, ¿eh? O sea, ahí el, si se celebra la Star Wars Celebration, yo creo que tienen que enseñar teaser al menos de los juegos estos que están diciendo que están trabajando en ellos, teaser de las series, por ejemplo de Obi-Wan, que no se sabe nada, o sea, solo se revelaron como unos concept arts y ya está. De la serie de Cassian Andor, estaban trabajando en ella, también se desvelaron como concept arts y ya está. No hay tráiler ni nada. De Mandalorian tienen que decir algo, porque en teoría la tercera temporada sale a finales de este año. Si todo va bien, vaya. Y no sé qué más pueden decir, la verdad. Sobre todo temas series y pues, algún videojuego o algo, vaya. Que por Dios, ¿quieres pegarles el tiro a aquellos de allí? Vale, gracias. Esto hay que hacerlo con Leia, obviamente. ¿Cómo reaccionaste cuando cancelaron Star Wars 1313? Pues un poco como cuando cancelaron el juego este de Darth Maul, tío. Tenía una pintaza increíble y acabó como acabó, macho. Porque además, el hecho de que te metas en los barrios bajos de Coruscant, tío, es una cosa que me flipa. O sea, ese sitio, ese... Ahí me quitan el puto casco. Como que esa zona, tío, para hacer un juego de Star Wars está de puta madre, tío. Es una zona tipo Blade Runner y demás que entra, pero ¿cómo entra, chaval? Y además creo que iba a ser de cazarrecompensas o algo así, ¿no? Según lo que vi.
Iba a tratar como de cazar recompensas. Sí, Visceral no, era. Bueno, era Ubisoft, creo. Ubisoft ahora estaba haciendo un juego de mundo abierto, pero. O se rumoreaba que se estaba haciendo un juego de mundo abierto. Pero no se ha dicho nada. De hecho, no se ha dicho nada del mundo abierto. Hostia, la mítica escena de todos los troopers, ¿sabes? Persiguiendo a Han Solo. Sí, se parecía bastante a Uncharted, que era, pues, tenía pinta de ser de aventuras y también un poco de acción en tercera persona y eso. Tenía un poco pinta de eso, la verdad, sí. Estos niveles son de pesados, tío. Pero de pesados, de pesados. Se me ha ido la puta bola, tío. Se me ha ido la bola. Ah, qué pesados que son estos niveles, tío, de verdad. Se ponen 50.000 enemigos, tío. Parece esto a Dark Souls 2. ¿Esto para qué? Ah, creo que aquí construías un TIE o algo así, ¿no? Sí, aquí los troopers sí que... Pero, loco, ¿de dónde salen estos putos troopers? ¡Si he cerrado las puertas! ¡Si he cerrado las...! Pero, loco, ¿que se vuelven a abrir? ¿Pero esto es una broma? Vale, tío, se vuelven a abrir porque... Por el Espíritu Santo se vuelven a abrir, ¿sabes? O sea, no puedo hacer absolutamente nada, macho. Creo que se han vuelto a abrir las de allá, pero bueno. Bastante injusto eso, pero bueno, en fin. Bueno, como no voy a conseguir el Jedi auténtico, pues... Me da bastante igual. Ya están Darth Vader ahí y Obi-Wan peleando ahí arriba. Es que salen, tío. O sea, es una locura aquí en el nivel este los que salen. O sea, no paran de salir, ¿sabes? Míralo, tío. O sea, mato a uno y salen tres, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué coño, tío? Pues me voy a quedar justo para el Jedi auténtico, diría yo, ¿eh? Me voy a quedar un poco como antes. A nada, macho. Si no me hubiesen matado tantas veces, pues eso. Yo creo que habían que empujarlo. En el lore de Star Wars ya no supe si los troopers eran clones. No, no son clones. Los sustituyeron. De hecho, en la serie de Bad Batch ya te empiezan a contar eso, que están buscando reclutas para el nuevo imperio. Y a los clones los ponen de mantenimiento. Rollo, los ponen a hacer mantenimiento de armas y de... Y de sables láser y de objetos que tenían los Jedi. En plan, los mandan al templo a hacer puto mantenimiento, ¿sabes? Después de lo que ellos fueron, tío, después de las batallas que vivieron y todo, pues eso, los ponen a hacer puto mantenimiento de objetos de los Jedi. Los degradan, vaya, en vez de ascenderlos, los degradan. De conserje, pues un poco sí, ¿eh? Un poco sí, tío. Es triste, la verdad. Es bastante triste, o sea, que dices, vale. Pero es que realmente, tío, o sea, lo que les pasó no era culpa de ellos. O sea, lo que le pasó era porque lo tenían en el... O sea, desde pequeños, vaya, lo del chip y tal. Y lo ves, tío, desde esa perspectiva y dices, joder, tío. Qué
puto asco. Te dan pena, al final te dan pena los clones, tío. O sea, que sí, que matan a los Jedi y todo eso, pero te dan pena, tío, porque realmente no tenían maldad ninguna ellos. ¿La tengo que darle otra vez o cómo? No sé si tengo que darle otra vez o qué, la verdad, pero bueno. No son pesados ni nada, ¿eh? No son pesados. Sí, solo seguían órdenes. La frase que dicen, mítica, un buen soldado cumple las órdenes. Pues eso. Pero bueno, eso ya era por tema del chip. Vaya. De hecho, quiero ver por dónde siguen en la serie de Bad Batch. En cuanto a al tema de la historia de los clones, en plan, qué pasó con ellos. Porque al final de la temporada de Bad Batch ya vas viendo que hay menos clones y hay más soldados del imperio, vaya. O sea, ya al principio ves, pues, un montón de clones con las armaduras de fase 3. Pero luego de cara al final de la serie ya ves los primeros prototipos de armadura de Stormtroopers. Que además son de un concept art, de un diseño descartado de Ralph McQuarrie, que era el diseñador de los primeros episodios y de las precuelas. Y ves que tenían esa armadura. Como un prototipo antes de las que luego tendrán. Estaban más guapas que las que llevan ahora, ¿eh? O sea, que las que llevan en el episodio 4, 5 y 6. Estaban muy guapas. Era como una mezcla entre el Stone Trooper normal y un soldado de la Primera Orden. Bueno, pues último capitulillo. Episodio 4. Una nueva esperanza. Capítulo 6. Ataque rebelde. Con los planos de la Estrella de la Muerte por fin en su poder, la Alianza Rebelde diseña un asalto desesperado a la Estación Espacial Imperial. Pero una baliza localizadora oculta conectada al Halcón Milenario lleva a Darth Vader a la base secreta rebelde en la luna de Yavin 4. La luna pronto estará dentro del alcance del temible superláser de una Estrella de la Muerte. Ahora un pequeño grupo de pilotos transporta las esperanzas de toda una galaxia. Eso mucha gente se confunde, porque la gente se piensa que Yavin 4 es donde está la base rebelde. Es este planeta. Pero este planeta no es Yavin 4, esto es la luna de Yavin 4. Yavin 4 es el planeta este rojo. Lo mismo que pasa con Endor. Endor no es el planeta que pisan en el episodio 6, no es el bosque que pisan en el episodio 6. El bosque que pisa en el episodio 6 es la luna de Endor. Endor es el planeta gigantesco. En el episodio 3 hay una escena eliminada en la que Obi-Wan sabía la luna. Sí. Y hay un episodio de una serie esta de dibujos que sacaron hace poco, que se llamaba Force of Destiny o algo así, que también Ahsoka Tano sabía que Anakin y Padme estaban liados. O sea, que no lo ocultaban nada bien, vaya. Sí, sí, es la luna de Endor, no es Endor. Es la luna de Endor. Mucha gente se confunde. Aquí ya voy con el look. Aquí
aquí sí que intentaré conseguir el Jedi auténtico, porque además es fácil, es bastante sencillo. Bueno, si no me matan en el intento, pero bueno. ¡Oh, me mato yo! Está raro, y más porque la luna tiene bosque con árboles gigantes. Ya. Pues al igual que la luna de Yavin, que es donde, pues eso, donde tienen la base rebelde, vaya. Es un poco eso también. ¿Aquí? No, aquí no podía conseguir todos los minikits, pero casi. Conseguías como un montón. Pi, 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 pi. A ver, es que Tatooine y Jakku al final pues son dos planetas desérticos y Yau, ¿sabes? Y además tienen como muchas similitudes entre Rey y Luke y tal, porque los dos vienen de un planeta desértico y eso. Que también te digo, me hace mucha gracia como en Star Wars, en todas las putas películas, o en casi todas las películas, tienen que poner un puto planeta desierto, ¿sabes? En las precuelas, o sea, en las originales tenías a Tatooine, en las precuelas volvías a Tatooine. En las secuelas, Jakku. Y luego también en el episodio 9 te metían otro planeta desierto, que todo el mundo se pensaba que era Jakku, pero era otro, era... no me acuerdo cómo se llamaba. Donde se encontraban con Lando Carlisian y eso, vaya. Y es en plan, tío, no hay más, o sea... hay más planetas que simplemente un planeta boscoso o un planeta desértico. Siempre es o boscoso o desértico, no tienen más. Y es loco que hay más planetas, ¿sabes? Pero bueno. Ay. Al final también es un poco cómo hagas ese planeta. Y cómo lo diferencias de uno a otro, vaya. Porque es que, por ejemplo, Jakku apenas se diferencia de Tatooine o del otro, del planeta este donde estaba Lando Carlisian. Y los bosques un poco igual, tío. Los bosques... yo me acuerdo cuando salió el episodio 7, que salía en el tráiler un bosque y digo, están en Endor. Luego no era Endor, era otro planeta, ¿sabes? Pero vaya... o cuando sale un planeta frío también. Cuando sale un planeta frío, automáticamente piensas, están en Hoth, en el planeta helado del episodio 5. Y luego no es así, ¿sabes? Luego están en otro planeta. De hecho, al final de la temporada 7 de Clone Wars salía un planeta helado. Y dije, hostia, están en Hoth. Pero no, estaban en una luna de otro planeta que... que hacía frío y ya está, ¿sabes? Ah, ya tengo el Jedi auténtico. No sé muy bien por qué estoy haciendo un poco aquí el esto. Que hagan en planeta de puro agua. Ya lo hay. Se llama... bueno, no sé cómo se llama el planeta... creo que es Moncala, ¿no? No sé si el planeta es Moncala o los habitantes se llaman Moncalas, pero bueno. El planeta de los Moncalamari y el planeta de los Quarren. Hay superficies en tierra, pero principalmente su colonia y eso está debajo del agua. De hecho, hay un arco de Clone Wars en la que pelean los clones y los Mon Calamari contra los Quarren bajo el agua, vaya. Está guapísimo, es uno de mis favoritos. Y bueno, Naboo, los Gungans viven debajo del agua. También.
Pero bueno, full, full agua. Es que el de Mon Calamari, lo he dicho, hay partes que son de agua y hay partes que son terrestres. Pero diría que el de Mon Cala es más agua que terrestre, la verdad. Sinceramente. O sea, se pasan más tiempo debajo del agua que en tierra, vaya. Y ahora estoy haciendo memoria a ver si había otro planeta que fuese solo de agua, pero creo que solo me viene a la mente Mon Cala, vaya. Sí, Star Wars Visions lo vi y me decepcionó bastante, la verdad. O sea, hay algunos episodios que están guapos, pero en general, para ser una serie que se llame Star Wars Visions, apenas hay mucha visión creativa, tío, porque si te fijas, hay como 4 o 5 episodios que siempre es lo mismo. Hay un poblado, hay un Jedi, hay alguien en peligro. Siempre, o sea, hay como 4 o 5 episodios que son literalmente lo mismo. Y me hubiese molado que hubiese más visión creativa. La verdad. El primer episodio, el del duelo, está guapo si solo haces un episodio que sea así. Pero es que el problema es que hay como 4 o 5 episodios que son como el primero, ¿sabes? Que es lo que te digo, un pueblo, un Jedi y una amenaza. A mí el que más me moló fue el de... el que reúnen a un montón de Jedis... en un como una especie de sala y la niña le tiene que entregar los sables láser a esos Jedi y luego se descubre que son Sith. Ese episodio a mí me encantó. Si hubiesen seguido por esa línea hubiese estado guapo, pero había mucha repetición, la verdad. Para mí había mucha repetición. De la boca de Han Solo, que es amarilla, ¿sabes? A destruir la Estrella de la Muerte. Bueno, se ha destruido antes Luke, pero bueno. Que tengo que destruir las torretas, ¿ya? Joder, tienen bastante buena defensa, la verdad. Pim, pirim. Tengo aquí yo... ¿dónde tengo yo aquí yo esto, tío? ¿Lo tendré por aquí o algo? ¿Lo de los torpedos? Sí, lo tengo aquí. Hijos de puta. Pim, 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 pim. Por el culo. ¿Algún personaje de Star Wars que sientes desaprovechado? Pues sí, Capitana Phasma un poco, sí. La verdad. La Capitana Phasma
Y mira que sacaron una novela de ella, aún así ni lo arreglan, tío. Ni siquiera con la novela suya. Ni lo arreglan. Había una escena de ella en el episodio 8 de Eliminada que era la hostia, tío. Que yo no sé cómo la pusieron. O sea, cómo no la pusieron. Yo no sé cómo no pusieron esa escena porque era increíble, tío. Era una escena en la que... te contaba en plan, o sea, había como varios soldados de la Primera Orden apuntando a Finn y a la Rose. Y estaba la Capitana Phasma ahí también. Y el Finn le decía, eres una cobarde. Porque cuando te estaba apuntando con una pistola, bien que bajaste los escudos de la Starkiller base para que nosotros pudiésemos destruirla. Y como que cuando dicen eso, los soldados se quedan en plan, ¿en serio nuestra capitana ha hecho eso? Y se quedan como mirándola así de reojo para dispararle por traición. O sea, porque la capitana Phasma ha hecho un este de traición. Y coge la capitana Phasma y hace con la pistola en plan, pium, 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 pium. Y se carga a los cuatro en nada, ¿sabes? Es violento, quítemela. Es que tampoco te creas que es muy violenta, o sea, que era muy violenta la escena, la verdad, pero vaya. No sé por qué la quitaron. Porque era la hostia. Lo puedes ver en YouTube. En YouTube pones episodio 8, Capitana Phasma, escena eliminada. Y sale. Mira, tenemos el gorrito de Indiana Jones. Somos Indiana Jones. Míralo. Cuidado, ¿eh? Hola, papá. Soy Indiana Jones. Mira qué gorrito que tengo, papá. Te meto un puñetazo, papá. Hola, mamá. A ti también te meto un puñetazo. Bueno, pues... creo que voy a dejarlo por aquí. En plan, va a quedar un directo corto, pero... lo dicho, prefiero hacer rollo un directo hoy del episodio 4, un directo mañana del episodio 5 y... episodio 6 el viernes. Oye, sí. Miércoles, jueves y viernes, sí. Y posiblemente el fin de semana empiece con Sekiro porque tengo unas ganas tremendas de jugar a Sekiro ya. La verdad. Así que nada, salimos de aquí. Y mañana más. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Cuidarse, que vaya bien. Y nos vemos mañana con el episodio 5, El Imperio Contraataca. Au, cacau.